Cómodo, sí. Muy buenos días. Nos encontramos. Hoy en Requena, región Loreto, para dar a conocer el hallazgo de petróleo en el Pozo Bretaña Norte, lote 95. Acompañan al señor Presidente de la República, el Ministro de Energía y Minas, señor Jorge Merino, el Ministro del Ambiente, señor Manuel Pulgar Vidal, el Congresista de la República, señor Víctor Isla, el Presidente Regional de Loreto, señor Iván Vázquez, el Alcalde de Requena, señor Marden Paredes, el Alcalde de Puinagua, señor Robinson Hidalgo, así como los representantes de la empresa Gran Tierra Energy, señores Shane O'Leary y Carlos Monjes. Agradecemos la presencia de todos ustedes también que hoy nos acompañan. A continuación, palabras de bienvenida al presidente y gerente general de Gran Tierra Energy, señor Carlos Monjes. Muy buenas tardes ya. Quiero a nombre de Gran Tierra Energy Perú darles la bienvenida a tan importante comitiva. Señor presidente, es un honor tenerlo acá. Igualmente a los señores ministros, autoridades del gobierno regional, autoridades locales. Tengo acá al vicepresidente ejecutivo de operaciones de Gran Tierra Corporación, el señor Shane O'Leary también, que viene desde Canadá para esta ceremonia. Es realmente muy importante para la industria de petróleo y de los hidrocarburos y para Gran Tierra, por supuesto, tener esta visita y este reconocimiento sobre este proyecto que hemos conducido exitosamente. Es el mejor momento para anunciar el descubrimiento de petróleo en la región Loreto, el pozo Bretaña Norte 2X que se perforó exactamente en ese lugar, encontró petróleo nuevo para el país. Tuvimos pruebas de pozo que determinaron que se puede producir de este pozo 3.000 barriles diarios y en este momento nos encontramos haciendo la confirmación del tamaño del campo petrolero. Estamos haciendo sísmica, moderna, última tecnología. Si la sísmica nos confirma que el campo tiene las dimensiones que esperamos y estimamos, vamos a perforar un segundo pozo que confirmará las reservas de hidrocarburos. Calculamos que vamos a tener más de 100 millones de barriles de reservas en el campo Bretaña. Por supuesto que es un esfuerzo enorme el construir toda la logística para poder hacer esta perforación y las futuras perforaciones que necesitamos. Hemos hecho cálculos estimados de que con las reservas que confirmemos pronto, este campo podría llegar a producir hasta 40.000 barriles diarios. Y eso significa mucho más de la mitad de la producción total del país en cuestión de petróleo. Así que realmente estamos muy emocionados por esto. En paralelo, venimos trabajando muy cerca con las comunidades, venimos trabajando muy cerca con el Ministerio del Ambiente para proteger la Reserva Pacaya Samiria que está al frente. Tenemos planes en los que se trabajan con sinergia, que es la forma, creo, de hacer desarrollo para este país. Por otro lado, quisiera comprometerme a que haremos todo el esfuerzo de la empresa y también por el resto de la industria que está muy interesada en que el Perú tiene un gran potencial de hidrocarburos por explorar y estamos abocados a hacer todas las inversiones que se necesitan. La exploración por hidrocarburos es una exploración, es una actividad de riesgo. Se invierten millones de dólares en perforar pozos, en hacer sísmica para ver si es que hay el recurso ahí abajo. El petróleo está normalmente a 3.000 metros de profundidad o 4.000 metros en otros casos. Entonces hay que invertir y aplicar conocimiento y mucha tecnología para llegar a encontrar el recurso y luego convertirlo en reservas. Así que necesitamos del apoyo de este gobierno, de las carteras que tienen que ver con el desarrollo responsable de la actividad petrolera para poder cumplir con nuestra tarea y que este país siga creciendo como lo está haciendo. Muchas gracias.
Palabras del ministro de Energía y Minas, señor Jorge Merino. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente regional, señor congresista, señores de la empresa Gran Tierra, señor ministro de Ambiente. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre la política de hidrocarburos en el país. Y es que nuestro país hoy día consume más de 215 mil barriles por día de petróleo o sus derivados. Y solamente producimos alrededor de 62 mil barriles. De tal manera que tenemos una balanza comercial deficitaria, porque tenemos que importar petróleo. Es así que hemos, en el gobierno, dado un paquete de normas, sabiendo la importancia de las exploraciones exploratorias, para facilitar los tiempos y los permisos para hacer las exploraciones. Este paquete de normas ha sido ya puesto en público para las empresas, lo que está permitiendo aminorar tiempos y costos logísticos, porque las exploraciones aquí en la selva son caras por cuestiones de logística. Y en ese sentido, para nosotros es muy grato ver que hoy día Gran Tierra, con el lote 95, ya tiene recursos contingentes importantes, que esperamos que haga declaración comercial muy pronto con otras perforaciones. Y como ha dicho el señor gerente general, señor Monge, podríamos estar produciendo 40 mil barriles acá. Y si a esto sumamos a lo que ya anunció Perenco en el lote 67, que también ya tiene certificación de reservas por 100 millones de barriles, entonces podríamos estar remontando la producción de petróleo a nivel nacional. Esto es una excelente noticia. Nosotros queremos llenar el oleoducto norperuano, que actualmente está con poco flujo de petróleo de crudo, y creo que esto es importante destacarlo, que sigan apostando por el Perú empresas importantes como Gran Tierra, que ha tenido mucho éxito en otros países de Latinoamérica, y esperamos que aquí en el Perú también lo haga. Sin embargo, quisiéramos nosotros recalcar que lo que buscamos es inversiones de altos estándares, tanto operativos como ambientales. En esa medida, sabemos que acá va a haber cero efluentes y además va a haber un cuidado extensivo de las comunidades con una política social de inclusión social muy clara y trabajando de la mano con el CERNAM, con el Ministerio del Ambiente. Siempre vamos a hacer la inversión bienvenida, pero respetando el ambiente y haciendo inclusión social. Nosotros en el Perú estamos trabajando bajo las indicaciones de nuestro señor presidente para llevar la fórmula de incluir para crecer. Y eso significa más inversiones, pero inversiones responsables, inversiones de alta tecnología. Con esto también felicito a Gran Tierra, deseándole los mejores éxitos y que pronto haga la declaración comercial para que comencemos a revertir la producción en el país. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República, señor Ollanta Humalatazo. Muchas gracias, queridos compatriotas que se encuentran aquí trabajando, amigos de Gran Tierra, contento de venir al lote 95, de visitar la provincia de Requena y saludarlos, porque esta es una buena noticia para el país. Es una buena noticia porque nos ayuda a fortalecernos en el tema de la seguridad energética, en el cual estamos deficitarios en el área de lo que es hidrocarburos. Pero este esfuerzo es esfuerzo de la mayor parte de ustedes, los trabajadores, y que hoy día no solamente hacemos un hallazgo importante, sino también celebro que hayan obreros peruanos, trabajadores y técnicos peruanos y peruanas, que gracias a su capacitación
cada día somos mejores calificados, no solamente aquí, sino en otros mercados del planeta. Eso es importante, y también es importante el tema del equilibrio que tenemos que hacer entre la extracción de recursos naturales y la conservación de nuestro medio ambiente. Por eso necesitamos empresas de la calidad de Gran Tierra que sepan trabajar manteniendo ese equilibrio y manteniendo el concepto y la filosofía del entorno positivo, porque para que esto vaya bien, las poblaciones que tenemos aledañas también les tiene que ir bien, de tal manera que ellas se identifiquen con un proyecto que no afecta o minimice el efecto al medio ambiente, pero genera un recurso importante para el país y debe generar trabajo. Yo no sé si aquí, a ver, levantar los trabajadores, ¿quiénes son loretanos? Baja el brazo, ¿quiénes son? Pero tú no eres trabajador. No, mentiras, también trabaja. Los que no son loretanos, levantar el brazo. Muy bien. El gringo no, pues ya no es de acá. ¿No? Ah, también, pero bueno, falta solearse entonces, mucho bloqueador. Entonces, pero también hay chicas acá y eso es bueno, porque eso demuestra que para estas actividades no, el tema no es solamente de varones, es un tema que incluye cada día más a nuestras mujeres, que pueden trabajar tan igual o mejor que el hombre. Así que este es un esfuerzo de inclusión social y también incluye es una inclusión de género también, porque necesitamos que todos se sumen a la tarea de desarrollar el Perú. Por eso me siento contento de poder mirar esta buena noticia, sabiendo que este es un esfuerzo que requiere muchos ensayos, pruebas y errores hasta llegar a dar con el punto de donde está nuestro recurso natural. Llamamos también a todos para que no solo nos contentemos con sacar el recurso natural. Yo le pediría a Gran Tierra que haga ese esfuerzo para capacitar a nuestra gente, para que cada día nuestro personal pueda tener una mejor calificación y pueda ser más autosostenible y generar más riqueza para su familia, que es la que está detrás de cada trabajador. Está la esposa, el esposo, sus hijos, sus hijas, que requieren de su esfuerzo, de su trabajo de hoy día, de su sacrificio, estar muchas veces fuera de la ciudad en campamentos, pero ellos están esperando que lleguen después con la plata para poder alimentarlos, para pagar la educación, pagar la salud. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso estamos trabajando juntos con el gobierno regional, con su alcalde de Requena, con su congresista Víctor Isla, para poder llevar los programas sociales también a poblaciones tan dispersas de nuestra Amazonía, llevando lo que es el Fondo de Inclusión Social Energético, que nos permite darle gas barato a la población loretana, llevando programas como Juntos, Jaliwarma, Beca 18, que ya llegan inclusive a estas comunidades. En esta comunidad tenemos ya un becario de Beca 18, llevando electrificación rural y llevando el desarrollo. Eso es lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo, porque nuestra Amazonía peruana ha sido durante décadas descuidada por los diferentes gobiernos, por el Estado en general. Y nosotros queremos incorporarla al territorio nacional. Queremos incorporar su gente, su familia y todas sus riquezas y fortalezas al Gran Perú, que es de todos nosotros. Por eso los felicito a todos ustedes por este esfuerzo que están haciendo en condiciones duras de poder trabajar. Para los loretanos esto no hay problema, porque esto es normal. Pero los que vienen de otros lugares de repente la están sufriendo más, pero que se acostumbren, porque acá todavía van a trabajar mucho tiempo, porque Gran Tierra se va a quedar también mucho tiempo. Y así queremos nosotros que vengan empresas solventes, empresas que traigan tecnología de punta, capacitación al recurso humano, respeto a las comunidades y al medio ambiente, y que todo se genere un círculo virtuoso de riqueza que nos beneficia a todo el Perú. Por eso estamos aquí, y no será la última vez, en cualquier momento les caigo nuevamente para ver cómo va el trabajo de Gran Tierra, para conversar con los trabajadores, si les están pagando bien, si están siendo capacitados. Todo eso es parte de este esfuerzo de construir Perú. Muchas gracias a todos.
invitamos al señor presidente de la República y su comitiva a visitar las instalaciones de la planta y su campamento. La visita del señor presidente a las instalaciones de la planta y al campamento, el presidente visitará la comunidad de Bretaña. ¿Cuánto tiempo está la calle? Hace poco. ¿20 días? Gracias. ¿Vamos a tomar la foto? Señor presidente, un gusto conocerlo, señor. Vamos a entrar a la parte de la prueba del pozo larga. Tenemos planificado que en marzo empezamos a producir este pozo de 2.500 barriles diarios para ver cómo el reservorio que contiene el petróleo responde. Acá tienes cuánto de presión. Tenemos 3.000 metros de profundidad, unos 2.000 PSI de presión. Y pensamos producir 2.500 barriles diarios durante por lo menos 6 meses a un año para ver que el reservorio entregue el petróleo y cuánta cantidad de agua viene y todo eso. Entonces, como una prueba de producción de pozo. ¿Este es petróleo ligero? Es de 18.5 API, digamos que es un petróleo mediano. El reducto recibe de 18 para arriba, así que estamos bien. ¿Y cómo sería esto? Esto lo lleva en barcaza. Primero lo vamos a llevar en barcaza, claro, hasta que alcance hasta el tendría que ser a Perú. Claro, al Caramuro o a refinería Iquitos, de Perú. Ahí es donde estamos viendo a quién nos lo recibe. ¿Y en qué momento ya se quiebre para justificar un poco? Los planes para producir inicialmente con barcazas son de 20.000 barriles diarios. Lo podemos manejar con barcazas, pero para subir a 40 necesitamos un ducto. Un oleoducto que hay que construir y hay que conectarlo con el ramal norte de Saramuro, ¿no? Que es el que lleva la petróleo para allá. Así que vamos a proponer al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Minas ver si podemos atravesar la selva Bacaya Samira por ahí. Que sería un proyecto importantísimo y que evitaría que tengamos que manejar 40 barcazas transportando crudo por los ríos y se puede atravesar con un tubo bien, bien construido, ¿no? Ese es el plan. Ese es una buena entrega. Ese es un... Amigo. Vamos a conversar con el presidente de la República en estos momentos en el lote 95 en el Pozo de Bretaña. Presidente, una buena noticia para el Perú. Sí, yo creo que es importante. Aquí en Puinagua, provincia Requena, hay un hallazgo de petróleo que nos podría en un momento de pico más alto producir hasta 40.000 barriles diarios de petróleo. Un petróleo mediano. Y que obviamente ahora tiene que ver la infraestructura, el amoblamiento de esta zona, de este yacimiento, para poder utilizar ese petróleo. Esto es importante porque hoy día tenemos un déficit de consumo de petróleo de más de 150.000 barriles diarios. Por lo tanto, esto va a ayudar en fortalecer el concepto de seguridad energética. Presidente, hace unos días ha estado usted en el puerto de Iquitos,
sobre todo promocionando ya el tema de la masificación del gas a través del transporte fluvial para toda la Amazonía. Hoy esto se complementa, tenemos gas, tenemos petróleo. Bueno, son pasos que se van dando para avanzar en lo que es el desarrollo energético del país, en lo que es una política de gas barato, que estamos llegando ya a Iquitos con las barcazas que vienen trayendo el GLP de Yurimaguas. Y esto ayuda a abaratar el precio del balón de gas. Sumado a esto tenemos ahora el tema del hallazgo de reservas de hidrocarburos importantes, que nos va a dar una mayor tranquilidad en cuanto a lo que es el consumo de energía. Hay que entender que nuestra política energética es cada día desarrollar, explorar lo que es energías renovables para como una prioridad frente a las energías no renovables, que también son importantes. Hay que comprender que hoy día el principal consumo de energía que tiene el Perú es el petróleo. Presidente, principalmente porque esta empresa utiliza tecnología de punta para tener un trato amigable con el medio ambiente. Eso es fundamental, que vengan empresas serias, empresas responsables, no solamente de manera corporativa, sino que vengan con un concepto de lo que es entorno positivo, lo que es tecnologías de punta, lo que es capacitación y desarrollo del recurso humano, y de esa manera creo que las cosas van a ir bien. Ese es el modelo de la industria extractiva que quiere el Perú y que quiere su gobierno, presidente. Así es, un modelo de desarrollo de industrias extractivas, pero de primer orden. No queremos volver a la época del pasado. Creemos que es importante que la población se siente identificada con la empresa, que este tipo de proyectos generen mano de obra local, pero que también se respete lo que es el medio ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Nos dejamos al jefe de Estado a que continúe con su recorrido. Acá cobrarán las barcazas, que son doble casco, son todo, con todo el sentido que tengan. Aquí deben tener unos 6 metros, 7 metros. Hemos plantado pilotes. Esta plataforma está piloteada completamente. En la época de diciembre, enero se inunda toda. Entonces nos va a servir para todo el futuro del proyecto, ¿no? Bien, el jefe de Estado ha declarado ante nuestras cámaras señalando que la política de exploración ha hecho ir descendiendo. Son 150.000 barriles diarios que se necesitan para cubrir la demanda nacional. Con esto vamos a llegar a revertir, más lo de Perenco, yo creo que vamos a estar cerca. Bien, tenemos la oportunidad también de conversar con el ministro Manuel Burga Vidal, ministro del Ambiente, que acompaña en esta comitiva. Ministro, ¿qué opinión sobre este proyecto? Usted está conociendo las instalaciones y hay este proyecto que cuenta con la licencia social, sobre todo porque la comunidad está muy satisfecha con los trabajos que realiza. Sí, bueno, yo creo que es muy bueno para el país tener proyectos que implican incrementar nuestra capacidad de atender lo que es la demanda energética. Porque como ha sido señalado, nosotros somos un país que tiene déficit energético alrededor del tema de los hidrocarburos. Producimos 65.000 barriles de un total que debiera superar los 200.000. Y en la medida que puedan haber nuevos descubrimientos de petróleo, en buena hora, porque eso el país necesita para seguir progresando. Pero lo que es importante es, por otro lado, que es bueno si este petróleo se ubica en función a operaciones que son ambiental y socialmente responsables. En este caso específico sabemos y conocemos que Gran Tierra ha venido desarrollando la exploración en muy buenos términos, no solamente en relación a lo ambiental, sino también a lo social. Ha hecho su sísmica, ha hecho el pozo exploratorio que hemos visto ahora, que ha mostrado que existe hidrocarburo, va a abrir el segundo pozo exploratorio. Y miren ustedes lo interesante que acá la vecindad de Gran Tierra, de este lote 95, es con una reserva nacional, la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Y luego vamos a ir con el presidente a la zona de Bretaña justamente a hablar con aquellos que hacen manejo sostenible de los recursos de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Y lo que queremos, con otro lado, es dar un mensaje que en el Perú podemos hacer actividades extractivas y actividades económicas de manera responsable y a su vez conservar. Y que una cosa no excluya a la otra, si hay diálogo, si se conversa, si se logran las sinergias que se requieren justamente para ello. Ministro, también hay un tema que no es ajeno, ¿no? Estamos en un tema de hidrocarburos, pero también sabemos que la minería ilegal perjudica y se necesita este tipo de inversión para contrarrestar esos temas. Sí, efectivamente, el día de hoy han habido titulares respecto de una supuesta prórroga de plazo al 2016, lo que es absoluta y totalmente falso. Y no solamente diría absolutamente falso, sino tendencioso. Más aún,
si alguien lee el decreto supremo se puede dar cuenta que no hay ninguna prórroga al año 2016. Ya. Es una pena que a veces el periodismo se malutilice para dar información equivocada, más aún cuando se ha intentado de explicar y con el decreto supremo queda claro que ello no es correcto. Es interesante, por otro lado, ver que el antiguo presidente ha planteado como que nosotros estamos cediendo, cuando la verdad de las cosas es que él aprobó un decreto supremo en el año 2011 que dio plazos hasta el 2016. Su decreto supremo el año 2011 no tuvo a una sola persona formalizada, y es más, solo la planteó para el departamento de Madre de Dios. Nosotros en este gobierno lo estamos trabajando para todo el país, tenemos a 30.000 en camino a la formalización, lo trabajamos con un conjunto de medidas y ahora vienen medidas de control de la comercialización del oro, de control de la comercialización de combustibles, de control de insumos químicos como mercurio y otro, interdicción en áreas protegidas y en otras zonas del país. Las evidencias van a dejar claramente establecido que este gobierno tiene una clara intención de luchar decididamente contra la minería ilegal y, en cambio, trabajar con asistencia técnica y apoyando a los que sí quieren formalizarse y que no están en zonas prohibidas. Entonces, ¿cuál es la lectura correcta de la situación de la minería ilegal, ministro? La lectura correcta es que el plazo sigue siendo abril de 2014, con 30.000 mineros que tenemos formalizados, que van a continuar las acciones de control y que vamos a escribir un plan de saneamiento para ver el futuro de abril de 2014, pero sin ceder en lo que es la aplicación de la ley conforme se había dictado. Okay. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Estamos recorriendo las instalaciones de el Pozo Bretaña en el lote 95. Teleconferencia tú. Es un calor de... ¿Esto qué tal? ¿No? Bueno, con el aire acondicionado se puede, pero... Claro, sin aire se puede dormir, pero... Sí, sin aire es difícil. Yo he dormido acá algunas veces, así que... Se puede. Sí. Y aquí podemos pasar el comedor para tomar un refresco rápido y sí, digamos.